Exacto, bueno, exacto. En fin, bueno, así en grandes rasgos, esto fue el apocalipsis. Se nos queda pendiente lo de Enoch, lo de... Oh, un día le dedicamos una sesión a Enoch, ¿eh? Porque ese libro también da para... Uf, puf, o sea, tiene unas cosas ahí formidables. Claro, entendiendo que Enoch también es literatura tardía, no tiene nada que ver con el Enoch de la Biblia. Es la literatura pseudoepígrafa, pero tiene unas cosas ahí de interés histórico impresionantes. Sí, 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 con el tema, sobre todo Enoch, la gente lo trae mucho con la cuestión de los gigantes. Esto del ángeles en connivencia con las mujeres de la tierra que luego generan a estos gigantes que son devastadores y después por eso el diluvio. Sí, y el tema de los vigilantes me dio risa porque una película que volvió loco a medio mundo fue la de en Noé, de Darren Aronofsky. Aronofsky, claro. Está bueno. Exacto, que todo el mundo salió, medio mundo, no medio mundo, 99.7% de la gente salió del cine diciendo, ¿de dónde se sacó este tipo tanta tontería que no está en la Biblia? Ah, de la apocalíptica. O sea, digo, yo que sí he leído por lo menos el libro de los vigilantes y todo eso, bueno, se tomó sus libertades, por supuesto, pues es un cineasta, pero me encantó. Esa película me encantó, porque maneja la lógica del Midrash sobre lo que está escrito, o sea, es el todo está dicho, pero no todo está escrito. Entonces, no se sale de lo que está escrito en el texto bíblico, nada más le da una lectura radicalmente diferente, algo que es muy judío, muy lógico en un pueblo que escribe sin vocales. Entonces, le da otra lectura, pero la nutre con referencias tomadas de la literatura apocalíptica. A mí sí me encantó. Tú escribí un artículo para Enlace Judío en aquel momento defendiendo la película. Lo de sin vocales, estimo que te refieres a que cuando algo carece de vocales puede empezar a contener otras en su lugar. Por ejemplo, si tienes ciertas consonantes, con que le cambies las vocales, cambian las palabras. Entonces te da un margen mayor a la variabilidad. Claro. Y, por ejemplo, en la tradición talmúdica se te inculca, si un texto de la Torah o un texto tiene dos lecturas posibles o más, ninguna es la correcta. Hay que estudiar todas. Y entonces... ¿Y ahora eso, con los Nikot, qué pasó? ¿Nikot se llaman? ¿Los puntitos? Sí, Nekudim es como los llamamos en plural. Ahora Nekudot. Se acabó. Nekudot. No se acabó. Eso se pone para fijar la lectura litúrgica oficial, pero a nivel de estudio no importa. O sea, a nivel de estudio, si hay otra lectura posible, la estudias también. Eso solamente tiene, digamos, una función litúrgica, para que se lea siempre el mismo texto en la liturgia. Pero, dime. No, te iba a decir, no, termina lo que estabas diciendo y te... Bueno, sí, ok, pero para una pregunta de estudio de la gente. Si hay otra lectura posible, se tiene que analizar. Muy bien, o sea que recomiendas esta película de Noé, de Aronofsky, ¿no? Oh, muchísimo. Muchísimo. De hecho, recomiendo que primero lean por lo menos la sección de los vigilantes, no me acuerdo qué capítulos son, eso se puede consultar fácil en Google, la sección de los vigilantes del libro de Enoch y ya luego vean la película. Mira, sí. Yo no sé si seré un hereje con mi actitud acerca de estos textos, pero para mí todo lo que es Génesis, por ejemplo, es tan rico en simbolismos que pueden extrapolarse a la vida propia, o sea, saliendo de lo que es histórico y literal, ¿a qué se referían verdaderamente? Donde te encuentras un Noé que se emborracha y está desnudo y su hijo lo ve y lo maldice, el pobre hijo que apareció ahí, y los otros que se acercan caminando para atrás para taparlo, los otros hijos. O sea, todo para mí habla de muchas cosas, no solamente de un hecho concreto y un mensaje moral. Hay más. Entonces, no sé si seré hereje en esta visión o blasfemo, pero me parece muy rico, muy rico. La manera en la que Darren Aronofsky manejó esa escena de la embriaguez de Noé, me encantó. Que es una idea increíble, o sea, una idea muy de él. Jamás la había visto en ningún comentarista o en ningún estudio. Pero es un Noé, te iba a decir Moisés, es un Noé deprimido por la destrucción del mundo. Entonces, qué lógico, o sea, la Biblia no lo menciona así, pero qué lógico. Oye,
estás acostumbrado a un mundo lleno de gente y de repente nada más estás tú, tu esposa, bueno, tú, 8 personas, ¿no? El O sea, confinamiento. claro, al confinamiento, sí, perfectamente. Claro que te vuelves alcohólico, o sea, ¿cómo carambas, no? Lo maneja de esa manera, Lonovsky, me encantó ese rasgo. No tienes que creer que eso así fue, ¿no? Claro que no, obviamente no. Pero cabe perfectamente en todos esos huecos que te deja, pues, una historia monumental, es el diluvio, ¿y cuántos capítulos son? Son 3 o 4. A nivel de texto, súper chiquito. Si Darren Aronofsky hubiera filmado lo que está escrito, la película dura 40 minutos, no más. Entonces, ok, Sí, ¿no? además llevar al cine con ese nivel de humanización de los personajes que no estamos acostumbrados, porque normalmente las películas son estas películas edulcoradas tipo Charlton Heston y todo esto que Claro, hacían. te sirve de mil, obviamente. Era toda una, o sea, es que hasta las películas románticas, estilo Desayuno en Tiffany, estaban así completamente artificiales los personajes, ¿no? Pero sí, o sea, efectivamente, o sea, cuando tienes que humanizarlo, a ver, construye una historia lógica, ¿no? Pero sin perder la magia de la narrativa, del paradigma mitológico, de la narrativa antigua, ¿no? Peliculón, a mí me Sí, encantó, está muy buena verdaderamente además. me encantó. Es que Entonces, Aronofsky de por sí hace muy buenas películas. sí, desde Pi, el orden del caos, ya. Oh, bueno, esa es mortal, esa es Hablando buenísima. de cabalistas, ¿no? Sí. La parte que, por un detalle, fíjate lo que es la idiosincrasia judía, algo que a los judíos nos da risa, de esa película, o sea, una película así bien loca, bien alucinada, bien dramática, y de Sí. repente sale con un detalle que nos da risa, que el personaje es Max Cohen, el protagonista, el tipo que tiene el genio matemático, ¿no? Y cuando está en la cafetería y se le acerca el jasídico y le empieza a hacer ahí cuentitas, ¿no? Sí. De mamá, papá, hijo. No, o sea, de repente el tipo presenta como Lenny Meyer. Eso es un código judío. Es de chiste de judíos neoyorquinos. Max y Ah. Lenny. O sea, cuando tú cuentas un chiste de dos judíos en Nueva York, son Max y Lenny. Ah, ¿No? no sabía. Entonces, por ejemplo, Woody Allen lo maneja también en esta película de Poderosa Afrodita, que ves que adoptan al niño, ¿no? Él y su esposa, y luego se obsesiona con ver quién es la mamá biológica del niño. Pero cuando están saliendo las escenas de la adopción y de cómo le ponen nombres, bueno, Woody Allen se llama Max Weinreb y está devanándose con el nombre, ¿no? ¿De qué nombre ponerle al niño para que sea un nombre? No, Max se llama, Woody Allen se llama Lenny Weinreb, el personaje. Y están viendo qué nombre ponerle al niño así para que no sea rabino, para que no sea futbolista, para que no sea un hombre así de gente importante, pero que, o sea, que lo libere de todos los prejuicios que tienen los papás, ¿no? Y Claro, le acaban claro. poniendo Max. O sea, son Lenny y Max. Dos judíos de Nueva York. Eso aquí entre nos es código de chiste. Entonces, Igualmente esta película de Fe en el Caos es muy interesante el planteamiento porque el personaje está buscando una verdad platónica más allá de todo, ¿no? Una verdad perfecta. Y se encuentra justamente con la imposibilidad. Y esa imposibilidad te devuelve a la humanidad. claro. No, bueno, y cómo le cambia la jugada a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, la discusión con los jasídicos, cuando el rabino jasídico le está diciendo, yo también soy un Cohen como tú, y bueno, ya cuando llegan al punto crítico, de decirle, es que necesito que me des los números para que yo pueda decir eso en Yom Kippur. Y es entonces cuando este chavo termina de entender y le dice, no, me los revelaron en mí, no a ti. Y esa mirada final del rabino jasídico entendiendo de qué se trata, y entonces la siguiente escena es otra vez la alucinación de este chavo, donde ya aparece rapado, desnudo, en un lugar completamente blanco, y se pone a recitar los números. Lo que está diciendo la película es Max Cohen, es el Cohen Gadol, es el sumo sacerdote, y en ese momento está expiando los pecados de la humanidad. Y la escena anterior te Oh. dice que el rabino jasídico lo había entendido. Eso también, pues es un código completamente judaico, ¿no? Pero esa escena es el clímax de la película. Porque todo lleva, o sea, toda la película se trata de que Max, este matemático loco, epiléptico, dañado por quedarse viendo el sol, Max es el sumo sacerdote de Israel.
Y él al final asume ese papel. Y el rabino, que él en su papel de rabino quería asumir el rol del sumo sacerdocio, entiende que no es él. Entonces es un chavo que ni religioso es y todo eso, pero a él se le dio. Claro, claro. A él se le dieron los números, ¿no? Entonces ese final, o sea, visto desde esa óptica judía, es un final estrujante, maravilloso. A mí me gusta el consejo que le da el compañero matemático a él, que le dice algo así como, creo que tú sabes cómo Arquímedes resolvió su tema, y le preguntó a la esposa. Pregúntale a la esposa. Sí, no, bueno, tiene esos giros de humor, te digo, muy, muy, muy de judíos. Lo interesante es cómo también este profesor, que también había estado a punto de encontrar el número y casi se muere, lo está intentando alejar, porque también ese profesor, como judío, lo que está intentando decirle, no se lo dice nunca explícitamente, pero bueno, el auditorio judío lo entiende. Lo que está intentando decirle es, a ver, no te metas con ese número, porque solamente el sumo sacerdote de Israel lo puede manejar. Todos los que lo han encontrado se han muerto, porque no son el sumo sacerdote de Israel. O sea, al final, él es el primero que entiende. El profesor es el primero que entiende que Max es el sumo sacerdote. Y por eso sacrifica su vida, le escribe el número y se muere. Entonces, Max, ya con el número escrito, obviamente, como es el Cohen Gadol, con ese número está descifrando todo, la bolsa, lo que quieras, está descifrándolo todo. Y choca con el rabino jasídico y le dice, necesito que me des el número. O sea, necesito que me des el nombre de Dios. Claro, no se puede. Lo revelaron a mí. Irving, bellísima la película. Súper recomendable, sí, a mí también me gustó mucho. Te digo nada más dos comentarios y ya vamos a contar un poquito qué es lo que haces y qué estás haciendo en estos días. Y ya nos despedimos. Dice Ro, bueno, ¿pueden explicar un poco más? Puedes, tú, no yo. Acerca de los 144.000, dice, le agradezco, es que me suena también que en otras religiones, y me llamó la atención, como que en otras religiones está tan bien y le llamó la atención. Bueno, lo que pasa con 144.000 es que es la multiplicación, bueno, 144, ya lo de 1000 es, digamos, decorativo, ¿no? Pero 144, lo interesante que tiene es que es la multiplicación de 12 por 12, que es una idea que el Apocalipsis ya empieza a manejar, ya siendo un poco más detallistas, el Apocalipsis ya empieza a manejar desde que menciona a los 24 ancianos, que te digo que en la lógica cristiana son los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Son 12 por 12, 144.000 vienen a representar toda la comunidad de creyentes que ha surgido de esos 12 y 12. O sea, es un manejo simbólico, no van a ser 144.000 personas específicamente. Es simple y sencillamente la manera, sería una alternativa al uroboros, al infinito, el concepto de infinito, ¿no? No porque sea infinito, sino porque es un número generalizado, un número que en realidad no representa ningún número. Todos los creyentes de la antigüedad, o sea, del antiguo pacto y del nuevo pacto, esa es la lógica cristiana, esos son los 144.000, porque es lo que sale de 12 por 12, y que son los 24 ancianos, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Muy bien, muy bien. Ahora, que está presente en otras culturas, es posible, yo no recuerdo, no tengo ahorita un dato a la mano, pero es posible porque el 12, al final de cuentas, es un número muy repetido en los mitos solares, por la división antigua del zodiaco en 12 constelaciones. Entonces, el 12 generalmente, casi de ley, tiene que ver con eso, con el ciclo solar, con el ciclo del año, el año solar. Por eso está presente en cualquier cantidad de mitología, ¿no? Como los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo. Claro, claro, claro. O los 12 dioses olímpicos, ¿no? También dice Carmen, dice, esta forma de entender el Apocalipsis es fruto del estudio histórico y la crítica textual, pero antiguamente no tenían estas herramientas y pensaban en forma alegórica, ¿no? Dice, creo que esto bueno, ya lo has desarrollado también. Sí, o sea, no nada más alegórica, o sea, podría ser la metafórica, podría ser la literalista, podría ser la alegórica. O sea, sí, todas las variantes que se dieron, es lo que mencionábamos hace un momento Pablo y yo. O sea, que a partir de que
la teología oficial cristiana a partir del siglo IV tiene que ser prorromana, pues obviamente se desincentiva o se pierde este sentido original. Obviamente, claro, nosotros podemos verlo un poco más completo el panorama porque ya conocemos los rollos del Mar Muerto. Pero en esencia la idea de que todo el Apocalipsis era una explicación espiritual de lo que implica el culto cristiano o el sentido simbólico que esto tenía, ya se entiende en lo que escribe Eusebio de Cesarea. Al quejarse sobre todo de que Papías de Hierápolis era adherente a la interpretación literalista. Entonces, digamos, la interpretación, esta interpretación espiritual ya está. Es la original, creo yo. Y Eusebio de Cesarea, así como lo explica. Claro, ellos no conocían los rollos del Mar Muerto. Entonces, obviamente no tenían manera de poder completar el rompecabezas para entender de dónde venía literariamente y cómo había surgido teológicamente. Claro. Eso pues ya, privilegio nuestro por haber nacido, en 1970, ¿no? Pero bueno, ya en esta época donde tenemos ese descubrimiento radical, capital, o sea, los rollos del Mar Muerto nos vinieron a cambiar toda la plana en todos lados, que nos ayudaron a comprender un judaísmo que no fue muy multitudinario, eran más bien grupos pequeños, los apocalípticos, pero que fue muy importante en la evolución de las ideas. Entonces, esos rollos nos vinieron a dar la posibilidad de comprender un montón de cosas. Y bueno, de ahí, ya obviamente investigando la cuestión histórica y de la crítica textual, se van aclarando algunos conceptos, ¿no? Digo, bueno, obviamente hay de opiniones a opiniones. O sea, conozco varios especialistas en el tema. Me retorcería en el pescuezo por todo lo que dije. Pero bueno, ahí están las ideas, ¿no? Y bueno, siempre son temas controversiales, son temas de debate y, pues, por supuesto, nosotros los que nos dedicamos a investigar y a proponer, lo dejamos siempre a la mejor opinión del auditorio. Ya cada quien, al final de cuentas, ahí va analizando y convenciéndose, bueno, viendo qué le convence más, ¿no? Bueno, ahí lo pongo sobre la mesa, esta perspectiva que yo tengo sobre la problemática. De hecho, tienes ahí como compañero en Shalem a Reutemann, compañero tuyo, que es el encargado de los rollos del Mar Muerto. Y es el que tiene la llave donde guardan los rollos del Mar Muerto, sí. No es cualquier persona. O sea, ahí sí, si quieren saber algo de apocalíptica judía específicamente, búsquense los libros o las conferencias de Adolfo Reutemann. Pues sí, o sea, imagínate en qué nivel se desenvuelve. Él es el que tiene la llave de donde están guardados los rollos del Mar Muerto. Cuando un país quiere hacer una exposición sobre los rollos del Mar Muerto, bueno, llevar, nunca llevan obviamente todos, ¿no? Lo llevan así como los más representativos, tienen que negociar con Adolfo, precisamente, porque él es el curador de los rollos del Mar Muerto. O sea que tú tienes ahí información de primera mano. Ah, claro, bueno, la tenía desde antes porque siempre me han encantado sus libros y sus conferencias, ¿no? Pero sí, ahora, obviamente para mí ha sido todo un honor poder compartir en algunas ocasiones espacio con él, o sea, eventos en los que hemos participado varios profesores del instituto. Pues sí, decir, ya puedo decir, yo pues sí, yo compartí escenario con Adolfo Reutemann. Obviamente para mí es todo un kavod, decimos en hebreo, ¿no? Todo un honor poder decir, yo también estuve en esa ocasión. Bueno, si tú tienes un nivel altísimo igualmente, yo no pienso que sea más capaz que tú. En realidad tú eres un monumento, bueno, eres un tipo gracias. Muy formado. Bueno, me da risa que digas que soy un monumento justo cuando pones la foto de ese monumento. Y más o menos el pelo y la barba por ahí. Pero, bueno, sí, ok, te agradezco tu comentario, pero mira, honor a quien honor merece, o sea, Adolfo Reutemann. Es una personalidad a nivel mundial y no es de gratis, o sea, bien ganado se tiene su prestigio. Estaba buscando la imagen de él, pero no podía encontrarlo. Bueno, aquí aparece en pequeñito nada más. Pero búscala en Google. Ah, vale, ahora lo miramos. Este es el Instituto Shalem, a propósito, que es donde básicamente está centralizando todo el trabajo docente Irving, que además de dar sus clases, estas que hemos hablado en otras ocasiones, lo tenemos por aquí, que está dando
esto, no te quedes sin recibir mis boletines semanales, abordo los diversos temas que a lo largo de los últimos años he visto que más interesan a la gente, hay de todo y para todo, y el precio es, bueno, es irrisorio, así que ¿quién no lo va a hacer, no? Solo por $3 al mes y se pueden suscribir en este enlace. Esto es para recibir estos boletines. Claro, pero sí, luego están tus clases. Bueno, sí, claro. Bueno, pero te iba a decir, si se inscriben hoy, todavía les llega el boletín de mañana. Mañana a las 8 de la mañana lanzo un boletín. Los martes es cuando son boletines de temas de religión. Entonces, bien, ahorita estoy hablando de los evangelios cada martes, de los evangelios y sus códigos astronómicos. De esto que platicábamos en la ocasión, en la charla antepasada. Entonces, ya subí el de Lucas, ya subí el de Mateo, el de Marcos. Mañana toca el de Lucas, entonces todavía están a tiempo para llegar a ese. Y ese link lo encuentran en mi cuenta de Twitter, así es la arroba Irving Gatell, y es, lo tengo como tweet fijado. Entonces sí, es el primer tweet que se van a encontrar ahí, por si les interesa el link para entrar a la página de review, suscribirse, y sí, es, creo yo, es un precio bastante accesible, $3 al mes. Entonces, y aparte, bueno, Estoy lanzando boletines martes, jueves, viernes y domingos. Los martes son de religión, los jueves son de temas muy de la realidad de actualidad en México, los viernes son de temas de filosofía y los domingos de tema de cultura. Generalmente pero, música, pero cultura en general. Pero Irving, suponte que yo me asocio, ¿qué es lo que recibo? Es decir, ¿es un PDF? ¿Es un archivo de qué características? No, te llega un email a tu correo, o sea, tienes que dejar tu correo electrónico, te llega un email de parte de Review y ahí entras. Es una especie de blog. Creo que tienen que perfeccionar el formato para que se vea como blog, sería un poco más fácil de leer. Pero te llega, o sea, no te llega un PDF, te llega un texto que tú lo consultas en la página. Ah, online. Ya suscrito, pues obviamente te mandan el link para que entres a la página. Bien, bien. Y ahí lo lees. Y tienes también ahí acceso a los textos anteriores. Entonces, y eso los estoy enviando, te llega normalmente martes, jueves, viernes y domingo a las 8 de la mañana, hora de México, esa es la hora que yo lo programo, ¿no? Entonces, obviamente eso varía en cada país del mundo, me dicen a las 8 de la mañana de la hora México, pero bueno, cada semana te van llegando 4 boletines, ¿no? Si alguien tiene miedo de, por ejemplo, si se inscribe ahora, entrar a la mitad de un tema y no entender nada, ¿es así o medio que se va renovando y no importa cuándo entres, estás al día? No, creo, tengo que, mira, es que el problema es que yo lo veo como quien maneja la página, ¿no? Pero creo que tienes el acceso a todo lo que se ha publicado antes, entonces puedes, si no lo tuvieran, obviamente ahí me pueden mandar en la comunicación por email y me avisan y yo en algún momento dado. Lo que puedo hacer en un momento dado es actualizar, volver a mandar un correo especial, una publicación especial, donde incluya todos estos temas otra vez y que les llegue otra vez a los que ya están suscritos, ¿no? Perfecto. Pero nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha dicho. Entonces, entiendo que sí tienes acceso a los documentos anteriores. Bien, bien. Así que bueno. Espérame, sí. Nada más. De cultura general, he hablado sobre música 2 semanas. Que ayer hablé, el domingo pasado hablé de las Olimpiadas y de la religión hercúlea, porque también Hércules y las Olimpiadas tienen un simbolismo ahí interesantísimo. Lógico. Que tiene que ver con todo este concepto del mens sana in corpore sano. Entonces, ahí, o sea, es el tipo de temas con los que me encanta meterme, ¿no? Entonces, yo digo que están muy buenos, entonces, por favor, dense una vuelta y ahí los espero. Ahí, mi cuenta de Twitter. Obviamente es en donde más plasmo mis puntos de vista sobre ciertos temas de política, sobre todo local, ¿no? Pero también un poco internacional. Entonces, esa me encantó, la foto donde ponen a Isaac Asimov, es el de la izquierda, y el de la derecha es Cricri, un cantautor de canciones infantiles mexicano muy famoso de los años 50, 60 y 70. Pero sí se parecen bastante, ¿no? Entonces, por eso puse en el tuit que ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de Isaac Asimov escribiendo en su máquina y de repente, así estirándose, agarra su guitarra y se pone a cantar La Patita, ¿no? Que es una canción muy famosa de Cricri, que La Patita va al mercado con rebozo de bolita. Es que eso es lo que han traído las redes sociales, la posibilidad de descubrir que tenemos dobles en todo, o que somos los dobles de otro. Oh, sí. Sí, a mí siempre me han dicho que mi clon así por excelencia es Allen Ginsberg.
Ese es este, esa, ese es clásico, esa. Si ahorita buscas una imagen de él, te vas a encontrar varias que soy, que sí. Sí, es así como la. ¿Cómo se escribe? Allen, doble L. Allen Ginsberg, así, G-I. Ahí está, Allen Ginsberg, el primero. Ah, con ese. Bueno, está sin barba, pero. Bueno, sí, un aire. No, puede, mira, ser. Búscale más, más, más. Ahí sí, de jóvenes no nos parecemos. Mira, si me rasuras, si me veías. Ya, ya lo estoy cansando de. Hay otra. Bueno, esa es un ahí, poco. Ahí puede ser, con más barba. Sí. Ese ya ese es el más viejo. Muy bien, muy bien. Luego, cuando murió Allen Ginsberg hace ya 20 años, no sé, tal vez un poco más, 25, me acuerdo que vi una foto, vi mi foto en el periódico, y arriba decía, murió Irving, murió Irving, que resulta que el tipo se llamaba Irving Allen Ginsberg. No. Entonces, no te puedo creer. Encima, ver tu cara y decir murió. Murió Irving. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Esto qué? Se llama Irving Allen Ginsberg. Me dicen acá en el chat, dice Chelita, me encantan los análisis que hacen, ojalá sigan haciendo más. Y Ro dice, wow, muchas gracias por la excelente respuesta, desconocía esa información, él fue el que preguntó lo de los 144,000. Carmen Samit dice, muchas gracias, como siempre, muy interesante, que es la que preguntó la segunda pregunta. Okay. Así que volvemos aquí, así miramos un poquito toda la Hercúlea, hablando de Hércules, tarea que hace Irving alias Ginsberg también. Bueno, aquí en Shalem es donde da justamente estas formaciones, pero en videoconferencias aquí, ¿no? Sí, tengo ahí subidos tres cursos, uno sobre el Éxodo, se llama Éxodo, mito o historia, otro sobre los evangelios y otro sobre Jesús histórico. Y estoy a punto de subir uno sobre el origen del cristianismo. Y aparte estoy dando ahorita el curso, pero ese sí es en vivo. Estos cursos que mencioné están en la plataforma, o sea, tú te inscribes y tú compras el curso, te dan, creo que tienes un año para estar entrando a las sesiones, ¿no? Claro. Tú los revisas a tu ritmo, a tu gusto. Mi manera de trabajar en este sentido es me paro delante de la cámara y hablo. Y hablo. Claro, hay material complementario, material de apoyo para ir revisando algunos temas, material escrito, ahí lo descargan. Pero entonces, como soy yo hablando, básicamente, son videos en el de Éxodo, mito o historia. Los videos son de entre 20 y 25 minutos. Ya para el curso de los evangelios de Jesús histórico, decidí reducirlo, entonces son videos de 15 minutos aproximadamente. Para que sea más fácil revisarlos y si algo lo quieres repasar, lo puedas escuchar varias veces y así ir ya avanzando con todo el curso. Tú vas a tu ritmo, no importa, no hay problema. Uh-huh. Y los precios del instituto son bastante accesibles, sobre todo porque tienen un buen combo de promociones. Entonces, puedes estar agarrando bastantes cursos. Y hay cursos, por ejemplo, con Adolfo Rollman o con otros profesores. Se acaban de agregar algunos profesores brillantes. Javier Alonso, un profesor español, otro catedrático de temas de religión antigua, brillante. Tiene poco que se anexó. Y hay por ahí otros dos, tres más que no recuerdo en este momento. Equipo Shalem, a ver. Rabina Eliana Carazo es una rabina del movimiento conservador. Es una línea de judaísmo liberal, pero bastante tradicionalista. Javier Alonso López, él es de los que se acaban de... Ella, la doctora... Bueno, Javier Alonso es una eminencia, otra verdadera eminencia. Bueno, Yusian Festa es la directora, Adolfo Reutemann, ella es la rabina. Macarena, también brillante, una doctora bastante joven, pero muy interesante el trabajo que hace, Liliana Volta igual. Este muchacho, David Villa, Luis Villar, ¿no? Villar. También muy joven, otro doctor muy, muy joven, creo que no tiene ni 30 años, pero interesantísimo el trabajo también que le hace y expone. Entonces les digo, bueno, es una oferta bastante amplia.
somos varios profesores, entonces hay de todo y para todos los gustos, y se van a encontrar siempre promociones, entonces los invito a que se den su vuelta y vean qué les interesa y qué se adquiere, ¿no? Están empezando a vender también libros, ya hay varios libros en la tienda, se van a poner ahí a la venta disponibles gradualmente todos los libros de Mario Sabán, que ya hizo un arreglo con el Instituto Chalén para un arreglo tipo editorial. Claro. Y yo también estoy preparando ya material que va a presentarse como publicación, como libro virtual, lo vamos a empezar a vender. Bien. Entonces, tenemos una oferta bastante interesante. Creció mucho ahora que la pandemia nos obligó, bueno, obligó a todas las escuelas a moverse al mundo virtual. Chalén ya lo estaba haciendo así, pero pues ahora con esta cuestión de la pandemia aparecieron nuevas plataformas, nuevos recursos, nuevas ideas, y entonces pues Chalén creció como proyecto, ¿no? Claro. Y se está reflejando en la oferta académica que hace y en la oferta de productos. Bueno, el teléfono es este para agregarlo a WhatsApp y que lo encuentren en la página, y también está el correo info@institutoschalem.com. También pueden visitar directamente aquí en la página y profundizar en cada uno de los ponentes y ver qué ofrecen, qué cursos tratan, qué desarrollan. Bueno, de Irving ya conocemos, ya nos ha contado. Bueno, en Enlace Judío, ya para contar un poquito en otros sitios donde estás, que ya hemos hablado también, aquí es donde Irving participa muchísimo, es uno de los lugares donde estás más activo, ¿no es cierto? Sí, así es. Todos los martes y miércoles a las 12 del día, hora de México, hora de la Ciudad de México, hago una transmisión en vivo, hablando de algún tema de cultura o de historia judía. Cuando las cosas se ponen candentes en Medio Oriente, bueno, pues también hago un poco de análisis ahí sobre la situación. Sí, no, también me toca eso. A ver si te mandan de corresponsal algún día. Sí, a ver. Pero generalmente son temas de historia y de cultura judía. Siempre desde una perspectiva histórica, o sea, no lo manejo desde una perspectiva religiosa. Y los jueves siempre publico algún artículo de opinión. Es escrito, obviamente, ¿no? O sea, ahí aparece publicado. Entonces, ahí pueden encontrarme todas las semanas. Estamos ahí trabajando con Enlace Judío. Muy bien, muy bien. Aquí justamente hay uno, sionismo es racismo, Irving Gatel. Bueno, luego tenemos, este es el canal de Enlace Judío. Quien quiera visitarlo puede entrar, puede conocer un poquito los distintos participantes del canal, que es muy abundante, es un canal muy grande. Sí. Y luego tenemos también de este lado aquí, bueno, el Instagram, ya dijimos que aquí aparecen los gatitos, quien quiera conocer los gatitos que tiene, el gatito que tiene. No, bueno, son cinco, nada más he subido fotos de dos, pero son cinco. Ah, bueno, los cinco. El canal de Irving, que es un canal que ahí van a encontrar menos videos de Irving, no lo ha todavía movido tanto como sí, justamente lo que pueden encontrar aquí. Sí. Es que en el canal los videos que subí son muy coyunturales de temas que fueron de política mexicana, menos el primero. El primero es una canción tradicional ashkenazí de Hanukkah, eso lo subí en diciembre del año antepasado, el 2019. Pero es una canción, esa sí está muy linda, esa sí se la recomiendo que la busquen y la vean. Una canción muy dulce, muy melancólica, y aparte, bueno, soy músico, o sea, se supone que eso es lo que debería estar haciendo más, pero bueno, la vida me trajo por otros rumbos. Yo hice el arreglo, hice la pista, y entonces, bueno, no está cantada, es la versión instrumental, pero voy poniendo lo que dice el texto de la canción, que originalmente está en Yiddish, lo pongo en español, a manera de subtítulos, aunque no está cantada, digo, es versión instrumental, repito, pero es esta canción tradicional. Creo que es la canción que más me gusta de la temporada Hanukkah, yo hice el arreglo, bueno, ahí lo subí. Ah, bueno, vale. Prometo empezar a hacer más cosas de esas. ¿Lo vas a poner? Ah, ¿sí? ¿Quieres que la ponga ahora? Pero... Sí, claro, sí, si tú quieres. ¿Eh? Sí, sí, lo que pasa es que tengo que ir aquí al... Aquí lo tengo que compartir directamente desde el Zoom, porque si no, no se va a escuchar el sonido. Así que déjame que hago ahí. Lo ponemos así y ahora sí se va a escuchar.
bonito, muy bonito. Es sobre bellísimo. Todo, el arreglo de piano está muy bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, ah, espera, que se encendió otra canción. Ahí está. Pues se ve que YouTube va haciendo una tras otra. Déjame que vuelva aquí. Ahí. Entonces, bueno, para hacer un reconto, tenemos Irving en el enlace judío para encontrar ahí sus participaciones más abundantes, pero en Shalem aquí para estudiar realmente. Temas en videoconferencias, con videos, pero también está lo que habíamos hablado en principio, que son los boletines semanales, donde uno puede aprender acerca de diferentes temas por un precio que, digo, es baratísimo y es una forma también de colaborar con todo el esfuerzo que hay detrás de lo que presenta Irving, porque obviamente Irving, para saber todo lo que sabe, dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha inversión seguramente a lo largo de su vida para todo lo que sabe. Así que vale la pena compensarlo en ese sentido y siempre dar una mano. Así que seguro ahí que estamos. Sí, gracias. Y no, es que es verdad, es verdad. Es así. Así que bueno, muy contento con la explicación que nos has dado, abundantísima, sobre el apocalipsis, una visión que normalmente no solemos tener. Y bueno, nos has, creo que, iluminado como para darle una mirada diferente a ese apocalipsis que nos queda al final de las Biblias, entre comillas, cristianas, que no se sabe bien para qué está o qué significa o qué nos dice. Yo creo que nos va a cambiar mucho. Bueno, ojalá, sí, ojalá lo hayan disfrutado y ayude de algo, ¿no? Pues así, repito, siempre es un tema controversial, no es la única opinión. Por supuesto, si estos temas les interesan, pues consulten tantas opiniones como les sea posible. Y ya ustedes miran cuál les resulta más convincente, pero esta es una muy personal opinión que yo he venido construyendo a lo largo de años. Esto no se lo van a encontrar en ningún libro. Van a encontrar algunos elementos, pero la visión global, así como lo planteé, no se lo va a encontrar en ningún libro. Entonces, es una aportación que, bueno, ahí la pongo y ya que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Aunque sea un apocalipsis. La próxima, habíamos pensado que un tema interesante sería que desarrollases tu visión del judaísmo. Y de paso, para aportarnos a nosotros una visión de qué es el judaísmo, porque en el fondo, para la visión cristiana habitual, el judaísmo es algo que precedió al cristianismo y en realidad no es simplemente un paso previo a lo que viene después, como si hegelianamente lo que viene después fuera mejor que lo que estaba antes, sino que por alguna razón tú y tantos judíos, no es que se convierten al cristianismo, sino que se quedan ahí, porque hay algo ahí valiosísimo y eso es lo que queremos descubrir. Queremos ver cuál es tu visión del judaísmo, qué es el judaísmo, qué te aporta, cómo se vive siendo un judío en el siglo XXI, por qué lo disfrutas, por qué encuentras un camino espiritual ahí. Queremos saber. Claro. Sí, excelente, sí. Ese es el plan para la próxima charla, efectivamente. Entonces, no se la pierdan. No se la pierdan. Bueno, muchísimas gracias, Irving, y nos encontramos entonces en la próxima. Pablo, un gustazo, de verdad un placer otra vez aquí contigo. Pues sí, nos encontramos en la próxima. Cada vez están volviéndose más largas porque se ponen muy buenas. Sí. Entonces, de verdad, gracias a los que nos estuvieron siguiendo casi 3 horas esta vez. Pues bueno, digo, nosotros evidentemente tenemos mucha pila para más, ¿no? Ya platicamos, Pablo, yo alguna vez, no sé si lo platicamos todavía en vivo o ya fuera de cámaras, pero que si algún día coincidimos en tiempo y espacio, o sea, creo que estás en Gijón, ¿viste? No, en Oviedo. Que si algún día coincidimos allá en Oviedo o aquí en Ciudad de México, sí tenemos que organizar haciendo una buena tasca, una buena cantina, les decimos aquí, así en una mesa platicando e interactuando con la gente en vivo, esto estaría delicioso. Claro, porque aparte sí, con unas tapas, una cerveza y bueno, 3-4 horas por nosotros no paramos. Ya lo haremos, que cuando estuve por México hice una emisión del podcast desde una especie de café que había, muy bonito.
Ok. No, bueno, si alguna vez vuelves a venir, te llevo mis cafés favoritos para ti. Claro que sí, claro Desde que sí. ahí lo vemos. Bueno, un abrazo muy grande, Irving, y nos encontramos Pablo, en la igualmente. próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.